ni cómo darte, aunque te voy a dar pedazo subnormal. A mí me llaman ta ta ta, voy delante de Chang. No es un ganger, tú eres prota de un gangbang. De hecho parecía un flash move y al final fue tu last dance, porque fue el último baile que te dieron en el ojete cuando lo rompieron. De hecho te juro que me hizo gracia verlo, tú pidiendo más, llorando y recibiendo. Tengo que matar a este puto cabrón. Bueno, ¿quieres usar nombre? Usemos la imaginación. Tú eres el ta ta ta, yo soy Goya en la improvisación, por como acabo de pintar a cabrón. ¿Qué le pasa? Lo destruyo cuando rimo y le demuestro cómo coño es que sobre el ritmo te arrimo. Claro que es mi último baile, lo entenderán peregrinos, porque te voy a humillar y me voy a llevar el anillo, seis en mi mano y uno en tu recto. Por eso es que cuando rapeo juro que la conecto. Este rapea demasiado cuadrado, como el porno japonés, su definición es algo cuadriculado. Yo he llegado al punto tal en el cual rapeo de forma espectacular. ¿Qué le pasa a este maldito maricón? ¿Por qué tienes que pensar y rellenar en cada patrón? Cuéntamelo, ¿por qué usas esas muletillas? Ese coñazo de mierda que me da la villa. Eso del feo se lo pudiste decir a cualquiera. Tú no rimas, solamente usas plantillas. ¡Última! Porque eso me lo puedo decir a mí, como se lo dijo al otro. Esa mierda no es free. Así que bájale dos, mi pana, que tú no existieras si no te dibujara Akira Toriyama. Mamá huevo, Majin Buu gordito. Tienes que entender que cuando rapeo, rapeo exquisito. ¿Y qué le pasa a este maldito? Tú no eres cabrón, eres Quesada, llevado por el perico. Sí, pues tú eres Jackie Chan. Si Piratas del Caribe quisiera fusionar, la mente hace una mitad, pero sin una Amber Heard a la que pueda golpear. ¡No! Yo solo digo cosas sin sentido, no hace falta rellenar. Yo solo explico mis movidas, me río de tu cara, deduzco tu vida y lo peor que es verdad. A eso es lo que me refiero. Ha llegado el Chan y ha desaparecido el perro. Así que hasta que caguen no volveremos a verlo. Tres intervenciones, 8x8, 64 para los de la Loxe. Te explicaría lo que es la Loxe, pero doy por hecho que no la conoces. Yo ya era el loco de la clase cuando apenas tenía 11. Y era el loco del segundo colegio del que me echaron el día que cumplí 14. ¡Cambio! Es mentira, qué animal, porque si fuera tan mal estudiante no sabría multiplicar. En cambio yo desarrollé la imaginación porque veía más la ventana que el maldito pizarrón. ¿Y tú qué haces dentro de este compás? Tú sabes de números y yo frases, y las frases te dan más. Pero si quieres hablar de problemas en el compás, tú eres Baldor, porque todo lo resuelves por detrás. No es mi culpa si el choque de espadas no te mola y prefieres eso más. Lo que das recibes, pero tú recibes más que das. De hecho, por lo visto, en el culo pueden sorberte un helado de Häagen-Dazs. Tú no lo resuelves de ninguna forma, dai la pena que me das. Modas con das solamente apesta. Yo como das efe con tu paga haciendo una orquesta. Mi boca, si mi boca te molesta, con ese cuerpo tu ombligo para ti es una boca extra. Sí. ¿Qué te ocurre? Tú solamente apestas. La del perro me moló, pero no fue una respuesta. Así que es mejor que te calles, cabrón, que ya tenemos demasiados puentes en China y Japón. Vale, pues entonces tengo que contestar. Pues hablo de la del ombligo, esa es el fijo que te va a gustar. Mira, mi ombligo sabe hablar. ¡Rescaten al gato de Chang! Sí, una de perro, una de gatos y otra que te parece a Sin Chang. Sí. Y hace panes y días sin planes. Y tú una noche sin planes. El ombligo habla, pero existe un problema que no pronuncia bien dentro de esta escena. No pronunció ni el nombre ni el lema. Díganle a su ombligo que no hable con la boca llena. ¡Una vez! ¡Increíble, maldito novato! Por eso es que le está lo mando al anonimato. Ahí está mi felino, lo que dice este novato. Hasta chino eres y te comiste el gato. ¡Bien! ¡Vamos! Porque haces del pasado el presente y te sale perfecto. Y lo voy a hacer, soy tan horrendo que te entiendo. Me entiende porque es humano.
El tipo es un superdotado, pero se la baja y no es superdotado. Tenía todo de chino y no os lo había contado. ¡Oh, qué grande! Y eso es lo que me da risa. Habla de mi pene y eso es lo que te caracteriza. Cada quien habla de la cabeza que mejor utiliza. Que mejor utiliza. Dale. Ya me contaste por qué te arrodillabas en misa. A tu cura le da pena. Y a tu psicóloga risa. No, porque yo no creo en dioses del anonimato. No creo en dioses ni tampoco en esos relatos. Nunca me arrodillo para rapear en los platos. Y no bajo la mirada ni para amarrarme los zapatos. ¡No! Pues por llevar cordones, yo nunca me amarro los zapatos. Puedes comerme los cojones, que viendo lo gordos que son tienes para rato. ¿Será que no pueden verlo? Y eso es lo que te falla. Y por eso acabas de perder la batalla. Y rememoricemos para ganar la medalla. ¿Cómo coño hicieron unas crocs de tu talla? Porque estoy gordo de aquí, no de aquí. Te pasa lo mismo a ti. Crees estar gordo de aquí, pero no de aquí. Es lo que dice tu infeliz. Analicemos, su lírica no es sencilla. Por la forma de rapear, él no brilla. Tú no eres un gordo, eres una barquilla. Yo soy una barquilla y tú parece que tengas un barquillo y caramelo en la barbilla. No. Soy el pie de Casillas en la final del mundial y este es el de Irene Villa. No. Él dice que es Casillas pero le falta el IQ. Pero esto es ajedrez, no fut. Y en el ajedrez hay 64 como tú. ¡Oh! 64 como yo, pero no compares una reina con un peón. Yes, no es que sea mejor que tú, pero si hay alguien bueno, siempre hay uno peor. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, papá! ¡Se acabó la final! Quiero que me deis todos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.